Mayo de 1917 en Portugal, eh, una señora muy luminosa se le apareció a tres niños que eran pastores, Lucía, Jacinta y Francisco. Estos tres niños tuvieron esta aparición de una chica que no tenía más de 15 años, que era morena, de ojos muy oscuros y que tenía un traje muy brillante y en sus manos y cargada como algo parecido a una bola de cristal. La descripción que ellos dieron era más o menos así. De hecho, esto está basado como en un dibujo que ellos hicieron. Era una señora que tampoco tenía cabello. Esta señora les dijo que les iba a dar una revelación. Una de las primeras revelaciones que les dio es que eh, Lucía viviría más que Jacinta y Francisco. Ellos morirían un poco jóvenes y ella viviría más de hecho, ella le dio muchas revelaciones que luego, eh, por mucho tiempo, fueron secretos. Y este, luego la iglesia se encargaría de revelarlas poco a poco. Ella aparecería cada 13 de cada mes y apareció un total de seis veces. Cada, este, cada vez que aparecía, ella les daba diferentes mensajes. Ahora, mi pregunta a reflexionar. Ya basados viendo, ya que ellos describen a esta mujer, a esta aparición, a esta quinceañera morena de ojos oscuros, sin cabello y con traje luminoso, sería posible que la Virgen María fuera un alien o un extraterrestre, como lo dice el dibujo que ellos vieron. Eh, reflexionen ustedes un poco este, el aspecto de eh, la mujer que. Eh, se les apareció a ellos con este traje acolchado muy ceñido al cuerpo y hasta eh, las rodillas, un poco más abajo de las rodillas, sin cabello y con esos ojos impactantes en color negro. ¿Será posible que esta aparición, esta quinceañera morena de ojos impactantes de un traje brillante, traje acolchado hasta las rodillas, eh, es posible que sea un extraterrestre, un alien? Eh, y que lo que llamamos ángeles realmente sean también eh, seres de otro planeta y que tomamos por deidades religiosas. Bueno, uno, son unos de los grandes enigmas que tenemos que resolver. Eh, la vida religiosa eh, mezclada con historias ufológicas. Me parece muy interesante este tema y suscríbanse a mi YouTube.